Hola, hola chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos a esta nueva clase de historia. Yo soy Ana González, tu profesora de historia, y hoy desarrollamos la semana número 13, que es la semana del primer caudillismo hasta la guerra contra Chile. ¿Cómo estás, Yaret? Hola, José, ¿qué tal? ¿Cómo estuvo su semana así libre? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Disfrutando con la familia ahí. Ah, tenías el volumen. Oye, es la segunda persona que me lo dice. Porque yo también dicté se preuni y una vez alguien me dijo, ¡ah! Sí, pero es para despertarte, pues un poco para despertarte, ¿no? Sí, ¿verdad? ¿Verdad? Una vez me pasó hace como 2, 3 semanas habrá sido. ¡Ah, profe! ¿No? ¿Cómo estás, Yulisa? ¿Qué tal? Vamos a tomar nuestra... Ay, no, pero... Se me hace. Vamos a tomar nuestra fotito respectiva para comenzar la clase, obviamente, con tranquilidad y buen humor. Ahí está. Vamos a compartir. Voy a compartir pantalla porque lo que estaba viendo en el aula anterior es que cuando comparto ventana, no sé por qué, pero cuando estoy compartiendo ventana como que no pasa la diapositiva. ¿Ya? Vamos a ver. Tito, tranquilo. Ya. Vamos a comenzar del primer militarismo, el primer civilismo y la guerra con Chile, ¿ya? Cuando hablamos del primer militarismo tenemos que entender que es un periodo largo, ¿ya? Es un periodo largo, importante. Es un periodo que abarca no solamente lo que nosotros conocemos como... Es un periodo que abarca 2 etapas, ¿ya? Del 27 al 72 estamos en el famoso caudillismo militar, hasta el 45, y luego hasta el 72 la prosperidad falaz. Profe, ¿qué diferencia hay entre los dos? Mira, obviamente que en el primer militarismo tenemos que decir que en todo el periodo todos los que gobiernan son militares, todos son militares, eso sí. Pero ¿qué diferencia hay entre el primer militarismo y el primer caudillismo? Tito, por favor. La diferencia es que el caudillismo es un sistema en donde primero que hay un desorden político, un desorden económico, ¿ya? Eso es lo primero. Lo segundo es que hay un líder militar, ¿no? Existe un líder militar que tiene un ejército propio, porque para esto yo debo decirte que el Perú inicia sus primeros pasos republicanos sin un ejército profesional. Recuerda que el ejército era español, y como el ejército era español, entonces pues nosotros nos quedamos prácticamente en el aire. Profesora, ¿y quiénes van a hacer este ejército que usted dice que está medio así cojito? Bueno, está conformado por aquellas personas que tienen dinero y que tienen indios, gente que trabaja con ellos. Entonces, forman su propio ejército particular, ¿cierto? Su propio ejército particular. Por otro lado, también recuerda, está la idea esta de que ellos son autoritarios y siempre van a buscar tener el poder, nunca van a buscar un proyecto nacional, siempre van a intentar gobernar de acuerdo a sus propios intereses, ¿no? Pero siempre militarmente hablando, ninguno de ellos es un militar profesionalmente hablando, pero es como... sale uno, da un golpe de estado, sale el otro, da un golpe de estado, porque cada quien tiene su propio ejército. Entonces eso va a generar una descompensación, eso va a generar una un desequilibrio en el aspecto político, ¿no? Característicamente el primer caudillismo o primer militarismo está, precede a la prosperidad falaz. La prosperidad falaz es un periodo en donde económicamente hay un equilibrio en el Perú. ¿Por qué? Porque es un periodo de bonanza económica en donde vendemos nosotros guano. Claro que en este periodo las cosas son diferentes porque con esta misma plata del guano se busca estructurar el gobierno peruano, se busca volver el Perú un sistema institucional, es decir, que ya no hayan caudillos por aquí y por allá, sino que la presencia del Estado sea en todo el territorio nacional. Obviamente que siempre hay gente que quiere jalar agua para su molino y todo lo que tú quieras, pero ya no existe que yo vengo con mi ejército por acá, yo vengo con mi ejército por allá, ya no. El Estado es el que define todo, ¿no? La intervención tanto dentro como fuera, en todos los ámbitos, ¿no? En el caso de las características, los caudillos militares, como te lo decía, son jefes militares que se disputaron el control del Estado. Porque son como pandilleros que te digo, están peleando entre ellos, ¿no? Profesora, ¿y por qué están peleando entre ellos? ¿Qué ha pasado? Bueno, lo tengo que comentar brevemente, y es que cuando termina la Guerra de Independencia, el Perú queda como en el aire, ¿no? En el sentido de que... no estábamos preparados para eso. Bolívar llega en el 23 y en el 26 muere, ¿no? Pero, ¿qué ha ocurrido, no? Lo que pasa es que el Perú, como tú sabes, se estaba independizando de España y, pues, ¿quién nos iba a mantener? Los españoles no nos iban a mantener, pues, ¿no? Los españoles, al contrario, querían que nosotros volvamos a ser una colonia. Entonces, lo que pasó es que nosotros estábamos siendo mantenidos o habíamos logrado la independencia con dinero de la burguesía chilena, con dinero de la burguesía argentina y con plata, entre comillas, a vida de los criollos peruanos, ¿no? La mayoría no quería dar dinero, ¿no? Pero sí, de cierta manera, se obligó a través de bonos de guerra a la gente a dar plata para la independencia. Pero de donde más salió dinero y donde se mantuvo por mucho tiempo fue de la élite de la Gran Colombia. Como Bolívar había fundado Bolivia, y era el libertador de la Gran Colombia, entonces él, como gran protector y dictador, podía dar esas órdenes a sus aliados criollos liderados por Santander en la Gran Colombia. Pero llegó un momento en donde los gran colombianos dijeron, no, ¿y por qué tenemos que seguir manteniendo al Perú? Ya pues ya libre e independiente, ya ¿por qué tenemos que seguir manteniéndolo? Porque era la única forma de evitar que los españoles entraran, ¿no? O regresaran. Entonces ellos nos sabotearon económicamente porque la moneda se acuñaba en la Gran Colombia, eran monedas de plata, porque nosotros no teníamos producción propia, la moneda no podía ser de otro metal, tenía que ser de un metal precioso, y la traían con la plata rebajada, pues, ¿no? Entonces ya aquí en el Perú no se aceptaba la moneda, entramos en crisis económica, y esto provocó que Bolívar intente solucionar el problema. Sin embargo, Bolívar ya para esa época estaba enfermo de tuberculosis, y estaba muy desgastado, 45 kilos de peso y 1,54 m de estatura, prácticamente estaba reducido a nada. Entonces, él tenía un lugarteniente, alguien de su entera confianza, que si bien es cierto, él había sido un don Juan, nunca había tenido hijos, pero se presumía que su sucesor iba a ser Antonio José de Sucre, ¿no? Él en ese momento era presidente de Bolivia, y es enviado a la Gran Colombia para solucionar el problema con los criollos, ¿no? A ver qué está pasando. Y queda como responsable de Bolivia, Santa Cruz. Sucre es muerto, o sea, lo matan en la Gran Colombia, y Bolívar se ve en la necesidad de regresar, de ir a la Gran Colombia a ver qué está pasando personalmente. Muere en el trayecto, y acá en el Perú no queda nadie. En Bolivia queda Santa Cruz, ¿no? Pero acá no queda nadie. Entonces, ahí todos los militares que han participado con Bolívar en la gesta de independencia empiezan a pelearse, que yo quiero gobernar, que yo sí, que yo quiero, que si La Mar, que si Orbegoso, que si Salaverry, que si Gamarra, se comienzan a pelear. Eso se conoce como primer caudillismo, militarismo, o primer caudillismo, parte del primer militarismo, porque van a ser golpes de Estado seguidos, ¿no? Hay una inestabilidad política por golpes de Estado, guerras civiles y cambios de constituciones. Cada presidente quería imponer su propia forma, su propio estilo, y obviamente cambiar la constitución era un buen paso para eso, ¿no? había un gobierno pendular. ¿Por qué? Porque vas a escuchar siempre, ¿no? Liberales, conservadores, liberales, conservadores. Profesor, ¿qué diferencia hay entre los dos? Los liberales son aquellas personas que tienen un pensamiento muy pegado a la idea de republicana, ¿no? Es decir, los liberales son aquellos que políticamente lo que están proponiendo es eliminar el monopolio, generar inversiones, etcétera, ¿no? Que todo sea como el movimiento ilustrado, ¿no? Que todo esté abierto y que de esta manera la gente pueda comprar y vender sin ningún problema. Pero esto le molesta a los conservadores. ¿Y por qué le molesta, profe? Porque los liberales además creen en un parlamento, creen en la división de los poderes del Estado, creen en las libertades que proponen desde la Ilustración, ¿no? Mientras que los conservadores son aquellos que piensan que si bien es cierto ya no debemos estar gobernados por los españoles, la forma no debe cambiar, ¿no? Debe ser un sistema autoritario y por lo general concentrado en la persona. Entre los principales ingresos están los ingresos de la aduana, y el tributo indígena, que se nunca va a cambiar, y los modelos, el libre cambismo, modelos económicos, ¿no? El libre cambismo y el proteccionismo. ¿Qué significa esto? A diferencia de las disputas políticas entre liberales y conservadores, liberales a favor de la división de los poderes del Estado y de un Congreso, conservadores no quieren división de los poderes del Estado y proponen que la figura del presidente sea la más importante. También está el modelo económico del librecambismo, como te decía, evitar los monopolios comerciales, comerciar con todos, abrir los mercados, crear nuevos puertos, eso piden los librecambistas, mientras que los proteccionistas, que son la versión económica de los conservadores, dicen que no debe haber inversión. ¿Por qué? Porque cuando viene mucho producto extranjero, los proteccionistas, se perjudican porque muchos de ellos eran prácticamente los dueños de las rutas en el Perú, ¿no? O sea, por ejemplo, Gamarra era el que vendía lanas, o sea, eran como monopolios pequeñitos de laneros, de plateros, ¿no? Y si viene la inversión extranjera, obviamente hay una mayor oferta y el precio del producto cae. Entonces, ellos no querían perder eso, ellos querían manejar, manipular todo el mercado nacional, lo que se conoce como proteccionismo, ¿no? Y, por supuesto, se mantiene la esclavitud y la explotación indígena. Hay dos principios para definir las fronteras. Como están naciendo las repúblicas, todos deben definir los espacios a los que van a estar, que van a dominar, ¿no? Por eso aparecen dos principios importantes, el principio de uti possidetis y libre determinación de los pueblos. El uti possidetis posee lo que has poseído, aplica a todos los territorios antes de las reformas borbónicas. Por ejemplo, a las reformas borbónicas, ¿te acuerdas que los separaron en virreinatos? Ya. Esa división, antes de esa división, el Perú y Bolivia, por ejemplo, estaban juntos, ¿no? Y se quería regresar a eso, o sea, generar un mapa del Perú republicano, pero con la forma anterior a las reformas borbónicas. Y es por eso que decían, ah, no, mira, mi territorio es así, pero antes era así, tenemos que juntarlo, Bolivia no debe existir, Bolivia es un país que lo hizo Bolívar, pero que en realidad no debe funcionar así, ¿no? Como un ejemplo para ponerlo. Y luego está la libre determinación de los pueblos, que significa preguntarle a la población si la población quisiera quedarse con un país u otro, ¿no? Que tú lo conoces como plebiscito. Preguntarle, hacer la consulta pública de con quién se quieren quedar, con Chile, con Perú, con Bolivia, parte de qué territorio quieren ser. Hasta ahí todo bien, dudas, preguntas, por favor, para comenzar los primeros gobiernos militares. Por favor, dudas, preguntas. A ver, todo bien, todo bien, todo bien, todo bien, todo bien, todo bien. Ya está. Perfecto, entonces. Seguimos, seguimos, seguimos. Ay, no sé, hace frío, hace calor, joven. Yo tengo mis manitos heladitas y mis pisitos heladitos, pero veo por la ventana que está intentando salir de eso. Hace frío, ¿no? Pero por mi casa hay como brillo solar, joven. Ay, qué feo, como en la sierra, joven, que uno tiene frío y se pone al sol, más lo que se quema que otra cosa. ¿Está nublado? Juan, ¿dónde vives? Ah, bueno, acá hay brillo solar, tipo como por el centro hay brillo solar. Ah, bueno, es que tú estás cerca también al... Bueno, yo también estoy cerca al mar, pero bien salvar está un poquito más. Ándate. Bueno, lo bueno es que puedes tener tu tacita de té al costado, tu luchita al costado, un pancito, algo, porque esto que viene se pone demasiado bueno, joven. Se pone demasiado bueno. Vamos a ver, rapidito más. Mira, los primeros gobiernos que van desde el gobierno de José de La Mar hasta la prosperidad falaz, van a ser un péndulo, porque van a haber momentos en donde hayan gobiernos liberales, luego va a haber un golpe de Estado, ¡ay no! Los conservadores, ¡ah, qué asco! Un gobierno liberal. ¿Pero por qué? ¿Qué tiene de malo? Es oportunidad para todos. ¿Tú estás bien loca? Me están malogrando mi negocio, yo no quiero nada con ellos. Y sí, entonces, el que da golpe de Estado siempre es uno contrario al que está en el gobierno, ¿no? Si un liberal está en el gobierno, funda un golpe de Estado un conservador, y luego unas elecciones, y luego otro golpe de Estado, y así, ¿no? Entonces, por eso se habla de un péndulo, porque nunca tenemos un proyecto nacional, y eso es muy importante hablarlo, porque se habla de que el Perú, que no sé cuánto, que 200 años de presión, pero aguanta, 200 años de presión. Y... ¿los caudillos qué son? Los caudillos son los artífices, no los españoles. ¡Ay, los españoles nos aplastaron! Que nosotros somos indios. ¡Aguanta! ¡Aguanta! Los españoles terminan su injerencia en el Perú en los años 60, en 1860, por ahí, ¿no? Entonces, y después somos nosotros. Somos nosotros. Que si la élite, que no la élite... Ayer leía un artículo del profesor Lumbreras y el profesor decía, ¿no? El Perú nunca ha sido una nación de indios. ¿Quién ha dicho eso? Nunca. Siempre nos han gobernado las élites. Pueden ser élites blancas, pueden ser élites indígenas, pero siempre nos ha gobernado una élite. ¿O qué me vas a decir? Que los incas eran pobrecitos, que no sé cuánto, que ellos así con sus coquitas levantaban. No, que ellos trabajaban la tierra, por favor. Y tú lo sabes muy bien. O sea, los incas tenían un grupo de gente que eran los que trabajaban la tierra porque ellos no se podían embarrar las manos y tú lo sabes. Entonces, todo lo que vamos a ver ahora forma parte de 200 años de república, pero hay que hacer un mea culpa, sobre todo en estas fechas, de qué nos está pasando, qué nos ha pasado, porque finalmente no estamos aprendiendo nada. No tenemos un proyecto nacional. Un proyecto nacional no implica, ah, no, el que, como, por ejemplo, en el caso de los blancos, no, ay, no, como Balta castigó a los blancos, ahora yo que soy el presidente, ay, pobrecitos, les voy a dar cosas porque los blancos también son peruanos y han sido maltratados por el gobierno anterior. Ah, no, como son indios y han sido maltratados, ahí se habla para ellos el gobierno. No es así. Ese es el gran problema que tenía el Perú. El gran problema. Nosotros necesitamos un gobierno que tenga un proyecto nacional, que no a todos les va a gustar, por supuesto que no a todos, porque eso va a tocar, va a golpear intereses personales. Y no solamente los intereses son de los blancos, por si acaso. También hay élites regionales. Si acá hay gente de Ayacucho, gente de Huancayo me va a entender, la gente de región Junín me va a entender, la gente de, sobre todo de la Sierra Central, de Arequipa, de Trujillo, me va a entender que no todo se reduce a Lima, que en sus localidades también existe una élite poderosa, familias poderosas que siguen gobernando el Perú y que no son necesariamente blancas. Entonces, eso también se ve mucho acá, ¿no? Grupos de poder. José de La Mar inicia su gobierno en el año, del año 27 al año 29. Como yo te lo comentaba, a la muerte de Bolívar, el Perú quedó acéfalo. Y todos me echaban porque todos decían, ay, a mí me toca gobernar, yo también, yo tengo, por ejemplo, Gamarra decía, yo tengo experiencia, no solamente he estado en la guerra de independencia, sino que también tengo experiencia política, porque eso sí, Gamarra había sido prefecto de Tacna, subprefecto del Cusco. Entonces, digamos como que experiencia de gobierno tenía, pero tampoco se quedaba atrás La Mar, porque porque José de La Mar también había sido presidente de la Junta Gubernativa, acuérdate, ¿no? José de La Mar había terminado siendo quien da la cara, ¿no? Cuando San Martín se va y el Congreso se queda solo, para hacer un recordaris, el Congreso se queda solo. El Congreso decide que la Junta Gubernativa llevará a cabo la primera campaña Puertos Intermedios, que buscaba eliminar el poder de los españoles del Alto Perú. Sin embargo, no lo logró, y como no lo logró, sacan a la Junta Gubernativa y ponen otro presidente, que es José de la Riva Agüero, a través del motín de Balconcillo, ¿no? Sacan a La Mar y ponen a Rivagüero. Entonces ya es un viejo conocido para el Congreso, y también tiene que apoyar, digamos, a aquellos que lo han llevado al poder. Primero tiene que generar un parlamentarismo. Una constitución liberal del 28 va a ser el primer cambio, porque la constitución anterior es la constitución vitalicia de Bolívar, pero esa constitución es muy conservadora, ¿no? Así, una persona que gobierna, la que manda, el Congreso prácticamente no tiene ni voz ni voto. Entonces, ya no, el Congreso quiere tener mucho predominio, y por eso es que José de La Mar propone que se haga una división de los poderes del Estado, y que el poder del Congreso sea un poder autónomo, ¿no? La Constitución Liberal del 28 lo da. Hay una mayor, por eso también le llaman el Ejecutivo débil, y lo voy a poner por acá, lo llaman el Ejecutivo débil este gobierno, ¿ya? Vamos a ponerlo por acá. El Ejecutivo débil. Ya. Entonces, se aplican medidas proteccionistas en el mercado local. ¿Por qué? Porque la mayor parte de gente que está en el Congreso de la República son comerciantes. Entonces, a ellos como que no les conviene mucho que exista competencia, sobre todo británica, ¿no? Que como están en una revolución industrial, porque ya han entrado en la primera revolución industrial, tienen productos más baratos, más accesibles para la gente, y que no serían tan buena idea para los comerciantes peruanos, ¿no? Entonces hay un proteccionista, hay medidas proteccionistas del mercado local. Quiere decir que van a subir mucho los aranceles, porque cuando estamos en una república tampoco es que vas a decir, no, va a ser monopolio, nadie entra. Tú no puedes decir eso. Estamos en un sistema liberal, ¿no? Pero tengo que decirte que no por ser liberal políticamente tú también vas a ser librecambista o liberal económicamente. Una persona puede ser liberal en lo político, pero proteccionista en lo económico, porque obviamente se chocan con sus intereses personales, ¿no? Entonces, esta gente decía, sí, la libertad, que no sé cuánto, que la ciudadanía. Ah, no, pero con mi negocio no te metas. No, pero libre mercado, pues, todo es así, va de la mano. No, eso no se puede hacer, ¿no? Como que lo limitaban, ¿no? Hay también otro problema, ¿no? Y es que en el gobierno de La Mar aparece la ocupación de Bolivia y la guerra contra la Gran Colombia. Como tú sabes, la Gran Colombia había sido creada por Bolívar, había sido libertada por Bolívar, y había una relación política y económica de dependencia con Bolivia, porque como Bolivia recién había nacido como país, Bolívar lo había dejado a los dos como que anclados, ¿no? Los había dejado como que anclados para que Bolivia poco a poco salga a flote, pero ayudada por la Gran Colombia. Entonces, Agustín Gamarra nunca superó que el el Congreso pusiera como presidente a José de La Mar, tomando en cuenta que José de La Mar no era peruano, José de La Mar era de Guayaquil, ¿no? Entonces, en ese caso, José de La Mar, que estaba gobernando el Perú, recibe información de la Gran Colombia de Santander de que el Perú había invadido Bolivia, ¿no? Entonces la Gran Colombia reclama, pero tampoco era dar puntadas sin hilo, porque en realidad la Gran Colombia algo quería del Perú. ¿Qué quería? Siempre había querido los territorios del norte que eran ricos en recursos, Tumbes, Jaén y Maynas. Eso quería. El Perú obviamente entonces le iba a dar, pero también el Perú quería algo, Guayaquil. Si el Perú tomaba Guayaquil, que era el centro del poder de la Gran Colombia, entonces tomaba Ecuador, Colombia, Venezuela y Bolivia, y ya con el Perú prácticamente tenía la mitad de América del Sur. Entonces, Gamarra decide invadir Bolivia. Ah, derecho de uti possidetis, yo poseo lo que, debo poseer lo que habíamos poseído, porque antes de las reformas borbónicas esto era nuestro, era la audiencia de Charcas, era el Alto Perú, y bueno, eso llega a oídos de la Gran Colombia, y la Gran Colombia lo toma como pretexto, y le toca la puerta al Perú y le dice, oye, Perú, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? ¿Por qué te metes con la Gran Colombia? ¿Por qué te metes con Bolivia? ¿Tú qué cosa crees? ¿Que ellos están solos? ¿Que ellos no tienen quien los ayude? Están conmigo, con papá, yo soy su padrino, yo soy su sugar, ¿ya? Ellos son mi bebito fiu fiu. Yo no voy a permitir en ningún momento que tú hagas y deshagas con ellos. ¿Y sabes por qué? Porque ellos tienen quien los defienda. Era simplemente un pretexto para entrar a la guerra. Y el Perú le dijo, ¿qué hablas? ¿Qué alas? ¿Cómo que qué hablo? ¿Qué alas? No, que no sé, no estoy entendiendo. ¿Qué se ha invadido Bolivia? ¿Y quién te ha dicho que yo he invadido Bolivia? Claro, tú has mandado a un tal Mariscal Gamarra. ¿Qué? Mira, para empezar te tengo que decir que Gamarra tiene su propio ejército. ¡Ay, sí! Cuéntame una, no mueran los indios. Él tiene su propio ejército. Él lo hizo solito. Él lo hizo con tu ejército. El Perú no tiene ejército. Profesional. No tiene. Son caudillos. Será el sereno lo que tú quieras, pero que han invadido, y eso se paga con sangre. Ah, ¿guerra quieres? ¿Guerra quieres, Gran Colombia? ¿Guerra vas a tener? Si pude con España, también puedo contigo. Y bueno, se estalló la guerra. El Perú, aunque tú no lo creas, tomó del cuello a Guayaquil y prácticamente la mitad de América del Sur era nuestra. Ay, joven. Pero como siempre, los intereses personales de los caudillos primaron más. Y Gamarra se sublevó en Lima y en Tacna, en Lima y en Piura. La Mar, que había ganado Guayaquil, tuvo que dejarlo para venir a ver lo que estaba pasando con el levantamiento en el Perú. Y finalmente Gamarra le dio un golpe de estado. Al darle un golpe de estado, sale la Mar y entra Agustín Gamarra en su primer gobierno del 29 al 33 y firma el Tratado de la Reagual, en donde por fin Jaén se integra al Perú, porque no porque la Gran Colombia lo quiera, no quiera pelear por él, sino porque se aplica la ley de libre determinación de los pueblos. Ellos dijeron, queremos formar parte de Perú, y se genera un nuevo tratado que es el Tratado Pando-Novoa. El Tratado Pando-Novoa es el que va a fijar un nuevo país, se va a crear un nuevo país que es Ecuador, porque la Gran Colombia se desintegra, ¿no? Hay una oposición liberal del Congreso contra el gobierno de Gamarra, porque, o sea, Gamarra de todo se pelea, de todo molesta, se va de acá, pelea allá, y eso le molesta a los comerciantes, porque tú sabes que cuando hay guerras, cuando hay enfrentamientos, guerras civiles, lo que tú quieras, la gente no compra. El mercado se paraliza. Entonces, eso no le gustaba, ¿no? A los comerciantes, entre ellos a los clérigos como Francisco González de Pablo y Vigil, que todo el mundo hablaba pestes, porque el Congreso estaba compuesto por eso, por comerciantes, por militares y sobre todo por clérigos, estaba conformado, ¿no? La política peruana. Entonces, es el momento en el que Gamarra, ¿no? Es el momento en que Gamarra, digamos, es atacado directamente desde el Congreso de la República por Francisco González de Pablo y Vigil. Si ustedes no le quieren decir nada en la cara a este señor, se lo voy a decir yo, porque estamos hartos, y todos ustedes lo saben, estamos hartos del gobierno de Agustín Gamarra. Y lo voy a decir fuerte y claro, yo debo acusar, yo acuso que el gobierno de Agustín Gamarra es un gobierno de facto dictatorial y que debe ser eliminado ahora mismo. Entonces, ¿no? Gamarra quería matar a González Vigil, salió detrás de él porque lo quería matar literal. La única que pudo controlar eso fue la señora Francisca de Zubiaga, Panchita pues. La Panchita le dijo, Agustín, ¿qué haces? Por amor a Dios, ¿cómo se te ocurre querer matar a este hombre? Primero, es parte de la Iglesia Católica. Segundo, es parte del Congreso. ¿Cómo se te ocurre que nos vamos a echar ese muerto en la espalda? Pero Panchita, tú no sabes. No, Panchita, él me ha insultado. ¿Y eso a mí qué me importa? ¿No te das cuenta que estás echando todo por la borda? Pero Panchita, cállate. Vas a llamar elecciones. Y en esas elecciones no te vas a presentar tú. Panchita, ¿qué? Se va a presentar tu mejor amigo, Pedro Pablo Bermúdez. Y a través de él vamos a gobernar. ¿Entiendes? Ándate, Panchita, quema. Y así los liberales no molestarán más. Tendremos el control de todo. Es una práctica muy importante y que vas a ver que durante toda la República se va a repetir. Entonces, eso hacen, ¿no? Llaman a elecciones, pero le sale el tiro por la culata a Gamarra porque en vez de que gane su amigo, gana Luis Orbegoso del año 33 al año 35. Es un gobierno liberal que afronta guerras civiles contra los conservadores, ¿no? Obviamente, no solamente va a ser una. La primera es la de Pedro Pablo Bermúdez, que no ha ganado las elecciones, pero que es amigo de Gamarra. Y obviamente Gamarra te trae de todo esto. La segunda es la guerra civil, donde Gamarra utiliza a Salaverry para darle un golpe de Estado a Orbegoso, y efectivamente, ¿no? Salaverry, en una primera instancia, derrota a Orbegoso, y Orbegoso, ya que no está gobernando el Perú, dice, ay, no puede ser, me han sacado del gobierno. ¿Qué tienes, Orbegoso? Ay, Felipe Santiago Salaverry me ha dado un golpe de Estado. ¿Qué? Ese chibolo que te va a dar un golpe de Estado ha sido Gamarra. ¿Usted cree? El señor Agustín nunca me ha querido, pero no creo que llegue a tanto. Él ha sido. Pero lo que tú tienes que hacer es hacerte amigo del enemigo de tu enemigo. O sea, júntate con quien más odia a Gamarra. ¿Pero quién será? ¿Cómo que quién será? ¿Por qué es tan escaso? Es fácil. Alguien lo odia. Se llama Andrés de Santa Cruz. Ándate, sí, él lo odia, por eso pues. Júntate con él, búscalo, a ver qué solución te puede dar. Y es por eso que Orbegoso va a juntarse con Santa Cruz, y Santa Cruz promete ayudarlo, pero con una idea que ya tenía planteada desde antes, que es la Confederación Perú-Boliviana. Y entonces estalla la Confederación Perú-Boliviana. Pero antes de irme a la Confederación, quiero preguntarte si todo está bien, si has comprendido, si tienes alguna duda o alguna pregunta. Era joven, Salaverry, tenía 31 años. Era joven. O sea, joven, como para ser presidente, ¿no? Adelante, tiene 35. ¿Todo bien? ¿Dudas, preguntas? ¿Dudas, preguntas? Por favor, déjamela en el chat para seguir contando podcast, que esta es una novela y larga. ver, todo bien, todo bien, todo bien, todo bien. Ya, seguimos. Ya, vamos a ver acá. Necesito agua. Ya vamos a... Mando. Coño, me estoy sintiendo resfriada. No sé, como que me duele un poquito en la garganta. Ay, no. No, por si acaso yo tengo 4 dosis. Ay, no, ¿qué está pasando conmigo? No, no, no. Y lo peor es que la próxima semana, el próximo martes, llega mi hermano de Europa. Bueno, porque él está viviendo en Emiratos Árabes, pero se ha ido de vacaciones a Europa. Y pucha, no quiero estar enferma. Discúlpame, me estoy echando mi quinjisona líquida para ver que no sea nada, ¿no? No, yo quiero ver a mi hermano para que me dé muchos regalos. Eso es lo bueno de ser la hermanita menor, pues. Claro. Ese es un clásico, sí, porque mi hermano, de hecho, yo soy, solo es mi hermano, o sea, no tenemos más, o sea, solo somos 2. Y, de hecho, o sea, todo lo que su hermanita quiere, mi hermano me da, o sea ay, que me han gustado esos audífonos de 700 soles, quiero unos. Ay, ya, la que no sé cuál, el segundo, ay, eres malo, no me quieres dar nada. Y me los compra, ¿ven? Pero mi hermano, o sea, quiero esa cartera que es, no sé cuánto. Ay, ya, Ana, pero no, ya, toma, te lo doy. Mira, uno tiene que ser buena hermana. Y tu hermano también tiene que ser buen hermano. Mi hermano me lleva ¿cuántos años a mí? 4. 3. Pero yo siempre fui su hermana chiquitita. O sea, él, por ejemplo, el carro de mi papá, que usa mi papá, ese lo compró mi hermano. Y y ahora que ya han pasado algunos años, me dice, ay, no, tú usas el carro de mi papá, ay, yo no quiero usar ese carro porque está chancado ya. O sea, no está bien, pero ya está, algunas piezas le fallaban, ¿no? Ya, entonces yo te voy a mandar plata para que tú lo arregles a tu gusto, para que lo mandes a tapizar a tu gusto. Ah, ya, pues. Mira, es una cosa con otra, porque mi hermano y yo siempre hemos sido solos desde que estábamos chiquitos, ¿no? O sea, mis papás trabajaban fuerte por nosotros, pero nosotros, como quien dice, no tenemos nadie más en el mundo que nosotros dos, ¿no? Entonces él trata de que yo siempre esté bien, ¿no? Aunque yo, claro, trabajo, tengo un plata, todo, ¿no? Aquí en Lima, pero él me dice, tú, ¿quieres algo? Pide, me dice, ¿quieres algo? ¿Quieres venir acá? ¿Quieres ir de viaje? Pide, yo te voy a dar. Porque yo siento que cuando uno ha pasado cosas difíciles de chibolo, con carencias en algunos momentos de tu vida, como que los recuerda, ¿no? No, yo no quiero que, como que es una compensación por lo sufrido, ¿no? Algo así. Y yo creo que él lo ve así. Entonces, eso, por eso sí. No me quiero poner triste, pero es así. Y tal vez te pase, ¿no? Cuando tu hermano esté un poco más grande y pueda trabajar y sea como tu segundo papá, ¿no? Ahora, si eres chibolito, si eres mujer más todavía, si eres mujer más, ¿no? Ay, es que ella se engreía, no sé cuánto. Mi hermano me engreía, sí. Sí. Yo soy el único. Bueno, si tú eres el único, tú mismo debes, Juan, sacar fuerzas y engreír a tus viejitos. Te toca a ti eso. Claro. A ti te toca engreír a los viejitos. O sea que al final los papás para nosotros se vuelven como niñas, ¿no? Mis papás, por ejemplo, no trabajan, ¿no? Y y ellos son como niños, pues, ¿no? Dependen de nosotros. Entonces, yo me dedico aquí a que a ellos no les falte nada. Sí, se invierten los roles. Hizo que mis papás no son tan viejitos, ¿no? O sea, están bien parados. Sí, no son tan viejitos. Pero ellos, o sea, viven bien, ¿no? O sea, lo que nosotros les damos, o sea, que normal. Ya, eso fue mis 5 minutos de fama. Volvemos a lo nuestro. Ya. Bien, vamos rapidito. Vamos rapidito con la Confederación Perú-Boliviana. ¿Qué es todo esto de la Confederación, profe? Entre el 36 y el 39, la Confederación tiene como objetivo integrar política y económicamente Bolivia con el sur andino, o sea, el sur del Perú, porque en realidad antes todo era una sola cosa, ¿no? Se buscaba lograr la hegemonía comercial en el Pacífico Sur, desplazando a Chile. Lo que pasa es que antes de la Confederación existían solo 2 puertos importantes en América del Sur. Uno era Valparaíso, grande, y el otro era el puerto del Callao. Ambos con sus propias élites, porque obviamente, teniendo ellos el poder, se sentían pues los más, ¿no? Y todo se concentraba ahí. O sea, ellos habían generado una élite, habían generado un poder, pero ¿qué pasaba? Que el poder de esta élite en el puerto del Callao también alimentaba a los conservadores amigos de Gamarra, ¿no? Entonces, para eliminar a Gamarra de todo el espectro político, eliminarlo de todos lados, la única forma era, y decía Santa Cruz, bueno, la única forma de eliminar a Gamarra es eliminando el Perú. Y Orbegoso, pero yo no quiero eliminar al Perú, yo solo quiero eliminar a Gamarra. Por eso, pues, Gamarra quiere ser el presidente del Perú. Si ya no hubiera Perú, ya no va a ser presidente de nada. Y además mataba a 2 pájaros de un solo tiro, porque al final se estaba cumpliendo en parte lo que Bolívar estaba esperando, ¿no? Porque tú sabes que Bolívar tenía una idea de generar la Federación de los Andes, ¿no? Que unía más países, pero que esto era como una versión piloto más pequeña. Entonces ya, bueno, en ese sentido es que vamos a notar, por ejemplo, que vamos a notar que se va a cumplir, ¿no? De cierta manera, y va a existir una relación económica entre Perú y Bolivia. Sí, solamente que como me ardí un poco, pero pasó. Este es mi mejor aliado, por ahí se ve. Es un anestésico, como los que tomas en pastillitas, los que chupas en pastillitas, pero este es como líquido. Ya está. Ah, lo pongo pantalla completa, ya, no te preocupes, lo pongo pantalla completa. Ya está. Entonces, esta confederación es importante porque buscaba desequilibrar a Chile, y esa es la verdad, buscaba desequilibrarlo, ¿no? Entonces, las élites que tenían el poder ahora perderán su poder, porque Perú y Bolivia eran una sola cosa. Gile, que era el que recibía todas todos los desembarcos por el Pacífico Sur, ahora ya no podría hacerlo, porque estaba conformada la confederación por el pacto entre Bolivia y el Perú, que se legalizó en el Congreso de Tacna en el año 37. Se genera esto con una base legal. ¿Cuál es la base legal? O sea, ¿cómo se conforma esto, no? A través de la ley fundamental. La ley fundamental, digamos que establecía dos cosas. La primera, generar un territorio, una confederación dividida en tres estados. Estado norperuano, estado surperuano y Bolivia, ¿no? Estado norperuano, surperuano y Bolivia. Ahora, además de eso, se establecía también un gobierno diferente. En cada estado habría un gobernante, pero también en general existiría un gobernante plenipotenciario que era el protector. Por 10 años tendría este cargo Andrés de Santa Cruz, porque él era como que el que había dado la idea, ¿no? Entonces él era el jefe de los jefes. Ahora, ¿cuáles serían las condiciones con las que funcionaría la Confederación Perú-Boliviana? Primero, generar la política de puertos libres. ¿Qué es la política de puertos libres? Crear más puertos entre Perú y, entre Valparaíso y el puerto del Callao. Como hay un espacio geográficamente grande ahí, ¿no es cierto?, estos dos se volvían poderosos. Pero ¿qué pasaba? Que con esta confederación se crearían puertos al medio, ¿no? Se crearía, por ejemplo, el puerto de Cobija, el de Hilo, el de Paita, y así se generaría una mayor competencia. Esto, obviamente, no le gustaba a los chilenos. Pero, además, significaba también atraer el comercio extranjero. ¿Por qué? Porque, por lo general, los ingleses desembarcaban por el Pacífico Sur en Chile, ¿no? Y de ahí, recién, para que suba todavía el puerto del Callao había cierta dificultad, ¿no? Pero Santa Cruz dijo no. No. Los ingleses, vengan ingleses. Voy a proponerles algo importante. Si ustedes quieren traer sus productos aquí a América del Sur, y van primero por Chile, nosotros les vamos a cobrar el doble de impuestos por entrar después al Perú. Pero si ustedes entran primero al Perú, a todos nuestros puertitos, ¿no?, a la Confederación Perú-Boliviana, y luego a Chile, no cobramos ni un sol de impuestos. ¿Qué les parece? Uy, bacán, dijeron, porque acá además tenemos un territorio bien grande para vender, ¿no? Todo el Perú y Bolivia es un territorio bien grande, pero eso ¿a quién le molestaba? No solamente a los chilenos, también le molestaba a los comerciantes peruanos, pues. ¿No ves que ellos, como Gamarra, por ejemplo, no ves que ellos están, es competencia también para ellos en las rutas que tenían? O sea, el mercado interno va a tener que ser compartido ahora con los ingleses, y una mayor demanda que va a generar, una mayor oferta, disculpa, va a generar una reducción en el precio. Y esto, pues, estaba en contra de estos comerciantes, ¿no? Por otro lado, recuerda, está la oposición del sector conservador peruano. Ya sabes por qué los conservadores están en oposición, porque los conservadores al mismo tiempo son proteccionistas. Ellos no quieren perder sus negocios porque los ingleses los van a destruir. Y los países afectados comercialmente, Chile sobre todo, y medianamente Argentina, porque también le está pasando lo mismo, pero hacia el otro lado del Atlántico, ¿no? ¿Cómo se busca cortar con la confederación? Bueno, a través de las campañas restauradoras promovidas por Chile, ¿no? Porque obviamente la confederación está buscando, amenaza la hegemonía en el Pacífico Sur. ¿Cuáles van a ser los pretextos? Que Bolivia ha invadido al Perú. ¿Qué? Sí, ay, Bolivia con su confederación ha invadido al Perú, pero no te podemos dejar solo, qué malo que es Bolivia. Y Gamarra, sí, Chile, Bolivia es muy malo, se ha metido y ahora nos quiere tasajear, nos quiere romper en varios pedazos a su conveniencia. No te preocupes, Perú, yo te voy a apoyar, ¿sí o no, Gamarra? Tú que eres peruano no lo sabes, ¿sí o no? Y ya, pues, ese es un pretexto. Otro pretexto, el apoyo de la confederada a la expedición Freire para desestabilizarlo. Era una expedición que buscaba destruir el aparato oligárquico chileno, ¿no? Y la segunda campaña restauradora, la de hubieran dos, la de Blanco Encalada y Manuel Bulnes, se derrotó a la Confederación en la batalla de Yungay, ¿no? En la batalla de Yungay. Luego está el segundo gobierno de Agustín Gamarra. Cuando termina la batalla de Yungay, ya salen del espectro político Santa Cruz, Salaverry, ¿no? Que muere también en acción de armas, Gamarra también sale, no queda nadie, ¿no? Entonces, pero ¿quién está más cercano al poder? ¿Quién está cercano a los chilenos? Y es el único que puede gobernar el Perú, porque los chilenos van a gobernar el Perú, ¿no? ¿Quién es el único que queda en pie, digamos, para que gobierne el Perú? Es Agustín Gamarra, su segundo gobierno. Entre el año 39 y el año 41, es muy común que los gobiernos totalitarios, los gobiernos autoritarios, disculpa, quieran cambiar la constitución. Eso cuando tú ves que un gobierno quiere cambiar la constitución, ah, es un gobierno autoritario, porque quiere que todo se ajuste a su medida, ¿no? Como anillo al dedo. Entonces, bueno, se da la constitución de Huancayo, que es una constitución conservadora, obviamente todo a favor de Agustín Gamarra, y se lleva a cabo la invasión a Bolivia. No entiende Gamarra, de nuevo ha invadido Bolivia, pero ya no está Santa Cruz, que a él se le puede mecer, ya no, ya ahora está de presidente Vallivián. Vallivián le dice, Gamarra, no te metas, vas a salir perdiendo, deja de hacerte loco. No, que no sé cuánto, que aquí me va a decir a mí, mucha madre. Entonces, Vallivián se enfrenta en la batalla de Ingavi con Gamarra y Gamarra muere. Uy, Gamarra, los seguidores de Gamarra, ay, cómo le ha pasado esto. Miren la pintura que le dan, ¿no? Los querubines recogiendo a Gamarra en la batalla de Ingavi, el cuerpo inerte de Gamarra, ¿no? Pero durante su gobierno se descubrieron algunas cosas que iban a ser beneficiosas para el Perú, ¿no? Como por ejemplo, que en su gobierno se descubrió que se podía explotar el guano. El guano, digamos, era un bien preciado en Europa porque, como tú sabes, la primera revolución industrial, una revolución textil, dependía mucho del fertilizante, del crecimiento bueno del algodón, y el Perú tenía guano, así que nosotros nos hicimos, pues, era para hacernos ricos con eso. El único problema era que el Perú no sabía muy bien cómo era el tejimaneja de esto porque, bueno, tomamos en cuenta que el Perú nunca había vendido nada, que todo lo que había sido la plata, el lazo, que todo eso que habíamos tenido antes, bueno, lo había manejado España, nosotros nunca, ¿no? Y frente a las costas de Chincha habían islas guaneras, o sea, islas que se habían formado con el excremento de las aves guaneras. Nos había costado 0 soles, 0 céntimos. Y eso era muy requerido, pues, en Europa, ¿no? Entonces, la gente que conocía de esta posible oportunidad, ¿no? Le decía al gobierno, oye, ¿qué te parece si tú me vendes el guano? Pero ¿cómo te lo voy a vender? Yo no sé ni siquiera cómo se calibra, si se pesa, en qué se pesa, cuál es la medida, no sé. ¿Qué te parece si me alquilas la isla? Y ya de ahí yo te pago, pues, lo que, ¿no? Por el alquiler y saco el guano. Si tú no vas a poner nada. Ah, ya, bacán. Eso se llama arrendamientos. El primer contrato de venta de guano se llamaba arrendamiento. Las personas iban, hacían contrato con el Estado. Y es como que tú alquilaras un cuarto que está lleno de oro. Tú pagas 100 lucas por el cuarto, pero sacas la cantidad de oro que tú quieras. Así era acá, ¿no? Entonces, eso pues no era agradable, ¿no? Y el Perú perdió mucho ahí, ¿no? Ahí está el retrato de Francisco Quirós, que suscribió el contrato peruano, con el Estado peruano, el primer contrato de arrendamiento de los yacimientos de guano por un plazo de 6 años para el envío de dicho fertilizante a los mercados extranjeros, ¿no? Sobre todo el inglés. Pero una vez que murió Gamarra, tú dirás, profe, qué bueno que se murió porque ya me tenía harto, profe, qué golpe de eso. Profesora, una disculpa, está siguiendo pantalla porque está congelado. Sí, estoy en las campañas restauradoras. Porque se me ve congelado la pantalla, no se ve, voy a revisar. Ya, sí. Ahora sí, gracias. Sí, estoy en campaña restauradora todavía, porque si te das cuenta acá todavía todo esto hemos tenido que revisar. Entonces, cuando Gamarra muere, y tú podrás decir, profesora, qué bueno que se murió, porque ya mucho molestaba y esto. Sin embargo, ¿quién más iba a gobernar el Perú? O sea, ¿qué otro poder autoritario en ese momento que estábamos en crisis podía aparecer? ninguno. Entonces, es por eso que hubo una, tras la muerte de Gamarra se produjo un vacío de poder y obviamente pugnas entre los caudillos que querían gobernar, ¿no? Pero finalmente el directorio de Vivanco logró una relativa estabilidad. Fueron 2 años con 9 gobiernos, uno detrás de otro, y le daba golpe, estaba hasta que llega Vivanco, un gobierno conservador, autoritario, que llega a su fin con la revolución constitucionalista de Ramón Castilla. Ramón Castilla se proclama presidente, ¿no? Y aparece el primer gobierno de Ramón Castilla, pero este primer gobierno de Ramón Castilla... ¿Están viendo en la siguiente diapositiva, Prosperidad Falaz? ¿Se está viendo? Prosperidad Falaz. No, profesora. No, ya. Entonces, este periodo de la prosperidad falaz, si bien es cierto, llega con Ramón Castilla, o sea, que el primer presidente Ramón Castilla, va a traer muchos cambios, ¿no? Muchas condiciones nuevas para el Perú que le van a permitir organizarse en una república, ¿no? Una república ya con todo institucionalizada, no como lo que teníamos de los caudillos. Ahora ya no, ahora con la plata del guano el Perú se va a ordenar. Por eso hasta el gobierno, el segundo gobierno de Gamarra, disculpa, hasta la anarquía militar, hasta ahí nomás llega el caudillismo. Y de acá para adelante sí vamos a seguir teniendo presidentes militares, pero ya organizados, ¿ok? Hasta ahí todo bien, dudas, preguntas, algo que no hayas entendido, por favor, para poder ayudarte. Por favor, déjamelo en el chat para poder ayudarte si algo no has entendido. Ahora sí, está el micrófono apagado. Ya. Ay. Bien, vamos, vamos a ver acá, aquí, aquí. Ok, listo. Entonces, esta prosperidad falaz es un periodo en donde van a haber grandes cambios en el Perú, sobre todo porque la venta del guano va a ser, pues, un gran ingreso, ¿no? Ahora, tampoco... hay que pensar que, wow, el Perú se hizo millonario. El Perú no se hizo millonario. Cierto grupo de gente sí que lo fue, ¿no? Sí que se hizo millonaria porque una de las cosas más importantes es que el gobierno peruano tampoco no supo manejar bien la situación, ¿no? El gobierno peruano no supo, digamos, aprovechar el momento, ¿no? Y es que tampoco nosotros no teníamos un pensamiento industrializado y eso hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Nunca lo hemos tenido tampoco. Por eso es que lo de la prosperidad falaz tal vez no prosperó. Dentro de las características económicas, tienes uno, altos ingresos. Hubieron altos ingresos económicos por la venta del guano, porque era muy cotizado, pues, en Europa, sobre todo en Inglaterra, ¿no? Muy cotizado era. Ventajas. Bajos costos de producción y alta demanda externa. ¿Qué necesitabas tú para producir guano? Bueno, tú nada, porque... eran las aves guaneras las que producían, en términos literales, ¿no? El guano, ¿no? O sea, nosotros no necesitábamos nada. Lo que sí era que necesitábamos embarcaciones, mano de obra, con las cuales el Estado peruano no contaba. Y eso sí fue un problema, ¿no? Porque al final, en vez de vender nosotros de manera directa a Inglaterra, pues necesitamos de gente que pudiera venderlo por nosotros, porque no teníamos eso, ¿no? Pero al mismo tiempo, era fácil, pues, hacerlo, ¿no? O sea, el gobierno peruano no tenía esa facilidad, ¿no? Pero la gente que quería hacer negocios sí la tenía, ¿no? Entonces, hubo, digamos, un bajo costo productivo y una alta demanda externa en los países industrializados, como por ejemplo Inglaterra. Y también tuvimos diferentes formas de comercializarlo, ¿no? Comercializamos el guano en tres momentos diferentes, ¿no? El primero, en lo de los arrendamientos. Como le hemos comentado, no era una forma tan, digamos que, buena de hacerlo, ¿no? No era una forma buena de vender, porque a la final es que ganábamos, más lo que perdíamos que lo que ganábamos, ¿sí o no? Porque claro, yo voy a alquilar y el otro se aprovecha, pues, ¿no? Cuanto más el otro pueda jalar, y solamente con una alquiladita, pues le va perfecto, ¿no? Después tienes... el sistema de las consignaciones. Y la pregunta es, profe, ¿qué es una consignación? El Estado se cansó, realmente se cansó de estarle vendiendo a la gente y que a la final la gente ni siquiera te quiera pagar. Porque ahí también había el problema de cómo cobrar, a quién le he vendido, un chongo. Así que bueno, en este sistema de consignaciones, tú como Estado no le vendías a la gente, o sea, a Pepito, a Juanita, a María, no le vendías. Pero al final, Pepito, Juanita y María eran los que vendían en Europa. ¿Cómo lograban conseguir el guano y cuál era el mecanismo? El gobierno peruano le vendía a las casas comerciales. En este caso, de las más conocidas, la casa Gips. Era como un negocio en donde obligatoriamente tenías que inscribirte como un club, ¿no? Para que a nombre de ese club te vendieran el guano. El Estado hacía el contrato con el club y tú pagabas y vendías. Eso era, ¿no? Entonces bacán, de manera más ordenada, todo bien, la cosa parecía que pintaba bonita. Y bueno, el tema fue que ya después de la guerra contra España, todo bien, claro que los que se llevaban la mayor parte eran los consignatarios, porque ellos te daban el 15% de las ganancias y se llevaban el 85%. Claro que tú no ponías nada, porque tú realmente no ponías nada, ni los barcos, ni la mano de obra, nada ponías tú. Pero de todas maneras te ponían muy poca plata. Y bueno, hasta la guerra contra España todo bien, pero durante la guerra contra España pasaron algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, el precio del guano ya no se vendía igual en el extranjero, ya había, habían más problemas. Entonces, bueno, con todo eso, el gobierno decidió hacer un giro, ¿no? Ya que no vendan los consignatarios, ya no, así no era. Porque los concentrarios se han hecho los vivos, no quieren pagar, así que mejor, y para acelerar la cosa, porque ya el guano no se vendía, como te digo, como antes, para acelerar las cosas, entonces se generaría una sola venta, que era la venta a través del monopolio comercial. Después de la guerra contra España, hubo un contrato, el contrato Dreyfus, que dejó por fuera a todos los que vendían el guano. O sea, todos los consignatarios que eran bien bacanes, bien piolas, que tenían plata y se querían bacanes, a todos les dije, ¿sabes qué? Ya no te voy a vender a ti, todo mi guano se lo voy a vender a uno solo, que no van a ser ustedes porque no me caen bien, y se lo voy a vender a los Dreyfus. Y los Dreyfus, la casa judía francesa Dreyfus se comprometía a pagar la deuda externa del Perú, la que habíamos tenido desde la Guerra de Independencia, además de otras cosas, a cambio del guano. Y nos convenía, ¿no? Porque ¿para qué estar vendiendo por muchos? Mejor vender todo de una sola. Y efectivamente se generó el monopolio comercial que trajo muchas consecuencias. Tres formas de venta entonces. Arrendamientos, consignaciones y monopolio comercial. ¿Ok? Arrendamientos, contrato Quirós. Consignaciones, contrato Gibbs. Monopolio comercial, contrato Dreyfus. ¿Ya? Entonces... también hubieron otros problemas porque no se generó una economía sostenible. Ese es el problema, ¿no? El Perú, es como ahora, tengo gas, y en vez de industrializarlo, venderlo, lo que sea, no simplemente ya así nomás, o sea, no se genera una industria sostenible, no se genera algo que, un producto que a futuro te dé más plata que simplemente explotar la materia prima que tienes, ¿no? Por otro lado, también recuerda, en políticas aparecieron altos niveles de corrupción. Claro, cuando hay plata hay corrupción, y eso nadie se lo va a quitar. O sea, la gente finalmente va a aprovechar sobre todo los huecos, ¿no? Como hay muchas ventas, los consignatarios, y cada vez que hay más gente en medio de un sistema económico, pues hay más espacios para poder entrar con la corrupción. El Estado se fortalece porque, eso sí, el gobierno de Castilla, sobre todo el gobierno de Castilla, lo que busca es crear instituciones. O sea, que haya presencia del Estado en todas las partes del Perú. ¿Por qué? O por lo menos tratar de que así sea. Porque cuando no hay presencia del Estado, aparecen los caudillos. Y eso en las regiones es muy fuerte. Y la gente acá no me dejará mentir. Existen élites, como te lo decía, en Huancayo, existen élites en Ayacucho, en Tacna, en Arequipa, acá en Lima. Existen élites por todo lado que pueden ser peligrosas, que te pueden dar golpe de Estado. Y que si tienen todavía el sistema caudillista, puedes desaparecer en un 2×3, ¿no? Entonces, se fortalece la presencia en provincias y se anulan los poderes fácticos locales. O sea, ya no van a haber las élites que gobiernan las provincias, sino que el Estado peruano va a mandar trabajadores del Estado representándolo para que ellos tomen el poder. En sociales, la migración asiática con una mano de obra barata y en la europea con una mano de obra tecnificada, ¿no? En cuanto al primer gobierno de Ramón Castilla, este primer gobierno trae consigo la famosa Pax Andina o Pax Castillista. Esa es una forma de, digamos, de hacer un símil con la historia universal, ¿no? Hacer un símil con la historia de Roma. Tú recuerdas que en el gobierno de Octavio, que luego se va a llamar Augusto, en ese gobierno, todo iba bien, tranquilo, con un equilibrio, no había tantos problemas. A ese periodo se le conoció como la Pax Romana, el periodo de equilibrio político en donde las guerras comenzaban a desaparecer, ¿no? Además, el gobierno de Castilla fue algo parecido, ¿no? Porque como había plata del guano, digamos que la gente ya no peleaba, porque la gente no peleaba con plata, ¿no? O sea, no había tantos problemas entre caudillos, se dedicaban más a la explotación del guano. Por otro lado, también aparece la ley de la consolidación de la deuda interna. Profe, ¿teníamos deuda interna? Sí la teníamos. Y la teníamos con los mismos hacendados que habían pertenecido, o criollos que habían pertenecido al Perú durante la Guerra de Independencia. La plata que salió de la Guerra de Independencia, claro, era plata de Chile, plata de Argentina, plata de la Gran Colombia, pero no todo era eso, porque al final había que... por ejemplo, darle de comer a los soldados, vestir a los soldados, y eso no era gratis. Además, San Martín y Bolívar también cobraban, porque las corrientes libertadoras no eran gratis. Entonces, ¿de dónde salía esa plata? Para los alimentos, para todo eso, que era plata que salía todos los días. Salía, pues, de lo que ellos obligaban a que tú des. Si quisieras o no quisieras, igual tenías que dar. Pero, profesora, si yo no quiero dar... Y bueno, te ponían un arma en la cabeza y ellos firmaban los famosos bonos de guerra. ¿Qué es un bono de guerra y para qué sirve? Un bono de guerra es un documento, un papel cualquiera que firmaba San Martín o Bolívar, donde quedaba estipulado lo que tú habías dado. Por ejemplo, yo he dado una vaca que cuesta 500 soles. Perfecto. Esa vaca que le he dado contra mi voluntad me la tienen que pagar. Pero ahorita no me la van a pagar porque no hay plata, ¿no? Me la van a pagar cuando el Perú sea libre e independiente. Entonces, y si nunca es libre, bueno, ese es el riesgo que tú corres. Pero como vamos, pensamos que cuando el Perú tenga plata, después de la independencia, se hará, pues, ¿no? Y tú presentarás tu bono que irá ganando, según cuántos años pasen cada año, irá ganando intereses. Entonces, se hacía ver como que no era tan trágico, ¿no? Como que parecía que la cosa no iba tan mal. Entonces, el gobierno de Castilla decide recuperar todo eso y con la plata del guano intentar pagar lo que deben, ¿no? Lo que se supone que San Martín había dicho que los iban a pagar. Se crea el sistema de consignaciones de guano con el contrato Gibbs, lo que te decía, ¿no? Una casa comercial que juntaba a los vendedores, ¿no? Y era como el aval para comenzar la venta del guano en Europa. Se inicia la migración de la población china, principalmente hacientes de la costa norte, sobre todo hacientes de algodón, azúcar, arroz, porque era una mano de obra sin calificación, pero muy económica, ¿no? Porque recordarás que los chinos, ¿no? Tienen problemas para hasta 1912, ¿no? Que va a comenzar su revolución china, ¿no? Y por otro lado también recuerda está el primer presupuesto nacional de la República, hacer un balance de cuánto ingresa con el guano y cuánto podemos pagar para lo de la deuda interna, ¿no? Además, se crean obras como el ferrocarril Lima-Callao, el barco a vapor Rímac, y aparecen dos políticas importantes. Una no está en la separata, pero te la voy a decir. Se llama Política de Equilibrio Continental. Política de equilibrio continental. Es aquella política que propone que con cierta cantidad de dinero del guano se puedan comprar armas, porque con el guano y tus vecinos en cualquier momento, alguien se puede poner vivo y finalmente, invadirte por el guano, ¿no? Entonces hay que tener sus armas ahí, ¿no? Se adelantaba la guerra contra España ya Castilla, ¿no? Y también está la política educativa con el reglamento de instrucción pública. La idea era hacer un balance de cómo estábamos en educación para alfabetizar. Porque hasta ese momento las diferencias eran muy grandes, ¿no? Había gente que sí tenía derechos y republicanos y ciudadanos que no tenían otros porque no sabían leer y escribir, como un derecho fundamental que es el derecho al voto. De ahí también viene el debate de si los analfabetos deben o no deben votar, ¿ya? A continuación, después del gobierno de Castilla, aparece el gobierno de José Rufino Echenique. El gobierno de José Rufino Echenique es un gobierno que no es ajeno a lo que estaba pasando o a lo que se estaba proyectando con Castilla. No es ajeno, ¿por qué? Porque Echenique fue ministro de Hacienda, o sea, como que ministro de Economía del gobierno de Castilla, Echenique, ¿no? Fue su ministro o sea, Echenique fue el ministro de Castilla, ¿no? Y él sabía el tejimaneje de todo lo que se estaba haciendo para la deuda interna. O sea, no era algo nuevo para él. Y ahí sabe que va a pericotear, va a meter uña, pues claro, va a meter uña, ¿no? Entonces, en cuanto al gobierno de José Rufino Echenique, él firma el Tratado de Herrera da Ponte y Ribeiro del 51, donde vamos a delimitar la frontera con el Brasil y le vamos a entregar terrenos del Amazonas. Además, hay una promoción de la inmigración alemana a la selva, pero no solamente los alemanes, prusianos, austríacos, de lo que antes era la Gran Germania, va a haber migración. Se quedó la PPT en prosperidad falaz. Anda. Ya, a ver, vamos a ver. Ya está. ¿Se quedó en prosperidad falaz? Ya, esto sería... Lo que pasa es que no puedo ver, voy a ir por otro lado. Ya. Este sería el primer gobierno de Castilla. ¿Ya? Es que lo que pasa es que como quiero ponerlo en pantalla grande, pantalla completa, no puedo ver hacia el otro lado, pues. Ok, ahí estamos. Ya. Bien, entonces, en este caso, el gobierno de José Rufino Echenique es un gobierno que buscaba traer, o sea, si Castilla trajo chinos, Echenique trae alemanes. Y tú me preguntarás, profesora, ¿y por qué quiere decir blancos, alemanes? O él los ha elegido así al azar. No, nada es casualidad. Echenique decía que nosotros, él creía en eso del darwinismo social, en que habían superioridades de razas. Pues, ¿no te acuerdas cuando hablamos del imperialismo, de la primera revolución industrial, eso? Y que los ingleses decían que ellos sí se podían meter a donde les diera la gana porque... ellos pues eran superiores, ellos se habían sido civilizados y todo, ya, esa misma idea tenía Echenique, decía, ah, no, sí, ellos son civilizados y es así como ellos que nosotros debemos ser, no sé por qué diablos están trayendo chinos, que son unos inferiores, esa cochinada no sirve para nada, miren nomás, nosotros no somos nada porque siempre ha pasado lo mismo, no somos nada porque primero que indios, después que negros, ahora que chinos, pucha, en vez de ir para arriba, vamos para abajo hoy, entonces, es por eso que Echenique dijo, no, hay que traer una mano de obra calificada, no como los chinos que no saben, solamente saben arar la tierra. Mejor hay que traer alemanes, quien quita, y de paso de repente ellos con nosotros se combinan, ¿no? Como quien dice, para mejorarte la raza. Sin embargo, eso nunca ocurrió, pues porque ellos, tú sabes que son arios y no tenían en su mente, pues, combinarse contigo, y eso era claro, ¿no? Eso era claro. Entonces, por eso es que van a venir, ¿no?, a la zona de Posuso, ¿no?, Oxapampa, donde ahora los puedes ver que están en sus propios espacios culturales, ¿no? También se da el escándalo de la consolidación de la deuda interna por corrupción. ¿Por qué? Porque finalmente Echenique cerró, o sea, falsifica los bonos de guerra, se roba la plata, y de eso se da cuenta Castilla, ¿no? Y le da un golpe de Estado con su revolución liberal que obviamente necesitaba el respaldo de la población, porque como tú sabes, no hay un ejército profesional. Castilla va a darle el golpe de Estado, ¿y con qué le va a hacer? ¿Con un cuaderno? ¿Con una escoba? No tiene que ser con gente, pero para eso tiene que salir la gente, tiene que salir de dónde. La gente tiene que salir pues, espontáneamente del pueblo, pues, ¿no? Pero nadie hace nada por nada, pues, joven, nadie hace nada por nada. Por eso es que se les propone eliminar el tributo indígena y, por supuesto, abolir la esclavitud, ¿no? La gente lo apoya y llega el segundo gobierno de Ramón Castilla entre el 56 y el 62, que trae dos constituciones, una liberal que es la del año 56, en donde obviamente va a tener apoyo de los consignatarios, va a tener apoyo de los guaneros, ¿no? Pero también tienes que darte cuenta que esos guaneros tienen que estar ni muy cerca que se quemen, ni muy lejos que se enfríen. Porque si tú le das poder al guanero, lo que va a ocurrir es que va a querer mocharte por todos lados. Por eso él decide, una vez que ya les ha dado lo que han querido los guaneros, con su constitución del 56, en el 60 cambia una constitución moderada, o sea, donde ya no haya, donde ya no predomine el libre comercio, que no sé cuánto. Eso estaba bien, estaba muy bien cuando había crisis, ¿no? Cuando estaban en lo de Echenique y eso, pero ya no, porque podía ser un problema. Podía quitarle poder al Estado, ¿no? Es por eso que va a llegar la Constitución del 60, que es moderada. Y por supuesto la guerra contra el Ecuador, que va a finalizar con el Tratado de Mapasingue, en donde se pone por primera vez la frontera contra el Ecuador, o sea, se instala por primera vez, ¿no? Y, por supuesto, el alumbrado a gas, el agua potable, ¿no? Y el mercado central. Profesora, ¿por qué puede ser tan importante el mercado central? Porque con él se moderniza Lima, ¿no? Antes de Castilla, el mercado era cualquier plaza. La Plaza Mayor de Lima era un mercado. Si, por ejemplo, si hubiera existido en esa época la Plaza San Martín, también hubiera sido un mercado. Todas las plazas eran un mercado. Así lo veía la gente. Y ahí estaba la tía pescado, la tía pollo, la tía carne, la tía verduras. Estaban ahí, todas ahí, ¿no? Y se vendían productos de pan llevar. Entonces eso generaba desorden, generaba y hacía recordar los símbolos anteriores, ¿no? Del caudillismo, del desorden. Imagínate, pues, golpes militares y encima el mercado, en medio de todo, es como si tú salieras de tu casa y todo cuanto vas, el lugar en donde vas, es un mercado, la gente vendiendo por la calle, todo tipo de ambulantes, ¿no? Y es por eso que él los organiza en el mercado central. Y ahí se comienzan a generar un sistema salubre que se conoce como el sistema de mercados o la red de mercado que tú conoces, ¿no? Se construye el ferrocarril Lima-Chorrillos y por supuesto aparece la Sociedad Peruana de Consignatarios, los que venden o comercian con el guano, ¿no? Bien, ¿hasta ahí todo bien? ¿Alguna duda, alguna pregunta, algo que no se logró entender? ¿Hay más comunidades en Posuso? Sí, hay varias comunidades pequeñas, pero todas son de austriacos, prusianos o alemanes. Sí, porque son los que vinieron invitados por el gobierno de Echenique. Ellos vinieron invitados, les dijeron que les podían dar tierras que estaban así como abandonadas, ¿no? Y ellos, tampoco era la gran cosa, ¿eh? Pero tenían conocimiento, decían, de las máquinas, ¿no? De los tractores, bueno, las máquinas agrícolas, ¿no? Que tampoco eran muy avanzadas para la época, pero los trajeron por eso. Ah, los chinos no, porque los chinos que trabajan con su mano, pues, consumen opio, cochinos, son unos inferiores. Pero los alemanes, pues, nunca hicieron, o sea, nunca nos sumaron, a eso me refiero. Ni les mejoró la raza joven porque ellos... O sea, salvo raras excepciones, ellos se han combinado entre ellos nomás. O sea, si tú estuvieras hablando de un español, de un francés, todavía te creo, porque esos patas se meten con todo, pero los alemanes no. Por las puras trajimos jóvenes hablando de tierras, por las puras mejor nos hubieran dado nosotros para hacer. Sí, ¿qué va a ser? No, uy, no, no. Ah, no, claro que es bonito, pero, o sea, lo que él quería no era que Posuso fuera bonito. Lo que él quería era que nosotros fuéramos más blancos. Eso quería, ¿no? Quería que ya dejaran de ser indios, que dejaran de ser negros, porque eso no era progreso. La idea de la fe en el progreso, pues, ¿no? No, bueno, que, no. Pero al final, o sea, ¿de qué nos sirvió a nosotros? O sea, ¿cuál era nuestra ganancia? Ninguna. Porque se fueron, les dieron tierras y se fueron a cultivar su tierra y era para ellos y al final no nos cayó nada a nosotros y tampoco les mejoraron la raza, o sea, nada. A las finales fuimos por la y salimos trasquilados. Sí, pues. Y me preocupa mal, dice. Entonces, todo bien, chicos, hasta ahí, por favor, dame tu venia para continuar. Mientras yo sigo tomando mi tecito, ¿todo bien? Te pido un millón de disculpas, pero como me siento así medio rara, estoy tomando vitapirena. A ver si me pasa, ¿no? Siento como raro. ¿En el cafetín venderán tamales? ¿Cuál cafetín, joven? ¿Qué hablas? ¿De Cepre? Creo que sí. Sí, ahí vendían, vendían pan, tamales, sí creo. Pero joven, ¿vas a ir a estudiar o comer tamales? ¿Cómo es? Se pasan también. ¿Cuál, la viruela del mono? No, creo que más bien puede ser como un resfriado o algo así. Ándate, joven, la viruela del mono, ándate. ¿Cómo va a ser, joven? No, pucha, que la boca se te haga chicharrón, joven. ¿Cómo? Listo. Ahí estoy yo con mi tacita. De paltita. Seguimos entonces, seguimos. Ya. Vamos con la guerra contra España. Es importante tomar en cuenta que la guerra contra España, que va entre el 65 y el 66, es una guerra por guano. A esta le puedes llamar la guerra del guano, y a la guerra contra Chile le puedes llamar la guerra del salitre. Ya, eso es así. La guerra del guano y la guerra del salitre. En la guerra contra España tuvo como antecedentes la misión científica española del año 62, ¿no? En el año 62 se toman las islas de Chincha, porque supuestamente los españoles decían, ay, no, que nosotros no vayan a pensar mal, ¿eh? No va a estar pensando que nosotros queremos meternos para invadir, qué barbaridad, cómo la gente piensa así tan feo. No, nosotros no queremos hacer eso, lo que nosotros queremos es, bueno, ir para ver cómo hacen las aves guaneras, pues el guano, ¿no? Eso queremos, para darle a conocer al mundo que hay algo más detrás de todo esto, ¿no? Entonces, era como, raro, pero no raro de, no, gracioso, pero no gracioso de risa, gracioso de raro, ¿no? Claro, porque, ¿qué? ¿Y tú solamente quieres venir para eso? ¿Eres buena gente? ¿Eres defensora de la ciencia? ¿Qué? Y todo el mundo sabía que en realidad, o sea, estaba más claro que el agua, joven. Todo el mundo sabía que era porque ellos de todas maneras querían, querían tomar el guano de las islas. Eso era obvio, porque si te das cuenta, Inglaterra le iba muy bien, y este guano servía para su revolución industrial, entonces España también quería entrar por ese lado, ¿no? Se firma el Tratado Vivanco Pareja. El Tratado Vivanco Pareja es un tratado conocido como el de la vergüenza. ¿Por qué? Porque tú sabes que cuando se firma la capitulación de Ayacucho, nosotros aceptamos pagarle una indemnización a España para que se vaya, una deuda de guerra. Todo el mundo sabe que solamente paga la deuda de guerra el que pierde la guerra, como le pasó a Alemania, ¿no? Pero en la Primera Guerra Mundial, pero no el que gana. ¿Cómo que el que gana va a pagar? Y encima todavía había que darles, su pasaje, y los que no querían regresar se podían quedar en el Perú con sus mismas gollerías, y todo eso. Bueno, al final Bolívar la terminó aceptando, ¿no? Pero pucha, tampoco era algo que la gente tomara como, ay, sí, vas a terminar de pagarle, o sea, no, ya te hemos pagado y todavía, estate contento con eso. Pero aquí todavía había presencia española, ¿no?, en el Perú. Entonces, la cosa iba no tan bien, ¿no? O sea, tener que retroceder, ¿no?, imposible. Pero al firmar el Tratado de Vivanco Pareja, estábamos aceptando pagar la deuda de independencia, lo que nos faltaba, el pucho que nos faltaba. Y obviamente esto tuvo rechazo de la población, del ejército, lo poco que había, porque no había un ejército profesional, como te dije. Y por esto se subleva Mariano Ignacio Prado, ¿no? Mariano Ignacio Prado se subleva porque la guerra contra España traía una causa clarísima, y la causa era el neocolonialismo. España quería volver a controlar sus colonias en América del Sur, sobre todo la de Perú, y ya de refilón las que quedaban, pues, ¿no? La de Chile, la de Bolivia, la de Ecuador, la de Colombia. Se aparecen beneficios económicos del guano, ¿no? Esos beneficios económicos son los que España ve en Inglaterra, pues, ¿no? O sea, le está yendo económicamente bien, yo no tengo ni impuesto por la mitad, de acá puedo sacar plata, ¿no? Aparece también la causa de la deuda contraída por la capitulación de Ayacucho, que te acabo de comentar. ¿Y cuál sería el pretexto para que comience la guerra? El incidente de la hacienda Talambo. ¿Qué es este incidente? ¿De qué se trata, profe? Dos trabajadores de la hacienda Talambo, un peruano y un español, se entraron en conflicto, pues, ¿no? Se agarraron ahí a los puños, y el peruano, como siempre, mató al español. Y los españoles, ¡ay, no puede ser! Los peruanos siempre lo dijimos. Los peruanos son unos salvajes. No llegaron a la civilización por aquí todavía. Pero España tiene la responsabilidad moral de poder educarlos, porque esta gente es atrasada. Hay que mandar inmediatamente un emisario regio al Perú. Aguanta, un emisario regio, pero eso no es una autoridad española que nos ponga en orden. Bueno, si lo quieres decir así, pues sí, es eso. Aguanta, pero si somos una república independiente, ¿por qué tendría que venir un emisario regio? Esa parte no entendí. Y es por eso que también ese va a ser un problema, ¿no? Porque la gente en el Perú no va a aceptar que venga un emisario regio, sobre todo los militares, ¿no? En sucesos aparece la Cuádruple Alianza. Los cuatro países más importantes que se verían afectados por el regreso de España se juntaron, ¿no? Ecuador, Perú, Bolivia y Chile se juntaron. Y el tema era que España quería a toda cosa tomar el puerto del Callao, porque tú tomas el puerto del Callao, luego tomas el Perú, y ahí están las Islas Guaneras, ¿no? Lo que habían venido a buscar. Y después ya de refilón vería lo de Chile, ¿no? Ya después de refilón. Entonces, España tenía que asegurar meterse al Perú, pero ¿cómo me aseguro meterme al Perú? ¿Qué debo hacer ahora? ¿No? Facilito. Debo entrar por el puerto del Callao, pero hay un problema. España, tienes un problema. Y tu problema es que, ¿cómo te vas a meter al Perú si para meterse por el puerto del Callao tienes que pasar por el Real Felipe? Y que yo sepa, las reformas borbónicas, tú creaste el Real Felipe para que nadie pudiera pasar. Hiciste también su trabajo que ni tú pudiste pasar. ¿Sí o no? Ni ellos podían pasar. Entonces, para poder distraer al Perú, para poder sacarlo de acá y poder entrar, ¿no? Tenían que desarmarnos, pero ¿cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? Ah, ya, atacamos a uno de sus aliados y el Perú va a tener que ir a apoyarlo. Y una vez que el Perú lo vaya a apoyar, ¡pum!, entramos nosotros ahí y nos metemos por el puerto del Callao y patatín, patatán, se acabó todo el problema. Pero, por eso, España va a bombardear Chile, ¿no? Valparaíso lo va a bombardear. En esta clase he escuchado más de una vez esa palabra, Valparaíso. Lo que pasa es que Valparaíso es el centro comercial, bueno, era el punto céntrico comercial de Chile en esta época. Entonces, si tú lo bombardeas, lo haces basura económicamente. Y Chile levantaba la mano, Perú, Perú, aquí, por favor, amiguis, ayúdame, amiguis, no quiero morir. Ay, mira, Chile, a mí me encantaría ayudarte, pero hay un problema. Si yo voy, dejo libre por el Callao, es obvio que se van a meter por ahí. O sea que tú no vas a ayudar, po. O sea que los chilenos estamos solos. Hemos estado acá en la Cuádruple Alianza por las puras. O sea que me reviente y me pierdo del paraíso. Bueno, no hay otra, ¿no? O sea, alguien tiene que sacrificarse, y ese obviamente no vamos a hacer nosotros. Desde ahí te odio. Porque lo reventaron económicamente, ¿eh? Sí, tú no hiciste nada. Pero bueno, igual ganamos la guerra contra España, y los españoles, lo que hicimos a favor de ellos es que los españoles ya no regresaron. Que si no le hubieran quitado el salitre ellos también, ¿no? Ganamos en el combate de 2 de mayo. Después de la guerra contra España, viene el gobierno de Mariano Ignacio Prado. Sumido en una crisis económica terrible entre el 65 y el 68, el precio del guano cayó porque en el mercado internacional se comenzaron a comercializar guanos de, fertilizantes de sintéticos, ¿no? O sea, artificiales, que utilizaban el salitre como base para hacerlos. Y ya sabes quién es el salitre. ¡Ah! ¿Ya? Entonces, hay una oposición conservadora a estas medidas liberales, ¿no? Porque el Perú comenzaba a abrirse nuevamente el mercado internacional, pero los conservadores no iban a permitirlo, ¿no? Porque querían asegurar que, o sea, si tú te abres al mercado internacional, hay, así como tú vas al mercado, también vienen a tu mercado. Y eso no querían los conservadores, por eso piden un cambio de constitución, ¿no? En cuanto al gobierno de Balta, termina el gobierno de Prado y comienza el gobierno de Balta, ¿no? Entre el año 68 y el 72. Balta se encuentra con un panorama, 1, en crisis económica, y 2, que los consignatarios están queriendo meter cabeza. ¿Por qué, profe? ¿De qué habla? Bueno, lo que pasa es que los consignatarios han estado vendiendo guano durante toda la guerra. Claro que con sus dificultades, porque tú sabes, la guerra también cierra puertos y todo, pero no querían reconocer, o sea, pagarle al Estado, pero no lo que le debían, pues. O sea, si tú, si tú has vendido, es lógico que tú me tengas que pagar lo que a mí me corresponde, ¿no? Y además se habían creado una asociación, mira, acá está. Se habían creado la Asociación Peruana de Consignatarios, o sea, como una casa comercial que ya no era la Casa Gibbs, era una asociación de ellos. Y cuando el Estado peruano reclamó por la plata del guano que se había vendido durante la guerra contra España, directamente fueron a la Casa Gibbs. Casa Gibbs, ¿cómo es esto? ¿Ah? Porque ya, bueno, si hemos estado en guerra, págame, pues lo que ellos han estado vendiendo, pues se supone que a ti te entró la plata, ¿no? Págame lo que han estado vendiendo durante ese tiempo, pues, ¿no? ¿Qué? ¿Qué te pague? No te entiendo. Sí, o sea, porque todo lo que... O sea, yo tengo información de que se han estado vendiendo. A ver. Sí, ellos han estado vendiendo, pero hace tiempo que ellos ya no están agrupados conmigo. Hace tiempo han desconocido el contrato GICS. Hace tiempo. Se han creado su propia empresa, todo, y ahora ellos venden. La verdad que yo, si te han pagado, no te han pagado, cholito, eso sí, la verdad no sabría decirte, en serio. Yo cumplí con darte lo que a mí me habían encargado, pero nada más. El gobierno de Balta se loqueó, se fue contra los consignatarios. Consignatarios, lo que me deben del guano. ¿Qué hablas? Balta, oye, le he hecho daño a la guerra. ¿Qué es esto? No te debemos nada. Oye, no está cerrar los puertos. A Valparaíso lo han hecho basura. ¿Crees que nosotros vamos a estar vendiendo? Tú eres loco, tú. Nada, brother, nada. Tu pensamiento es muy random, ¿eh? No, no, nada, brother. O sea, ¿qué tienes? Nosotros no vamos a pagar nada. Yo tengo información de que ustedes han estado vendiendo y han ganado un montón de plata. Lo único que quiero es que me paguen lo que me corresponde. Pero no entiendes, no entiendes. Es risa, no entiendes. Escúchame, no tenemos nada, no tenemos plata. Ya. Está bien. Ustedes dicen que no tienen plata, que no han vendido. Ya, perfecto. Hagamos como que les creo. Ya, ya no me paguen. Ya pues. Y eso se perdió. Pero eso sí, nunca más les voy a vender guano. No, Balta, disculpa, bro, disculpa. O sea, es un chascarrillo, nada más. No. Ustedes tuvieron muchas oportunidades para darnos lo que nos correspondía. Ahora que ya quieren retener, no se puede. Y obviamente el gobierno peruano necesitaba liquidez, ¿no? Liquidez de una vez, porque después de la guerra pues habíamos quedado mal. Entonces, por eso se firma el contrato Dreyfus, ¿no? El contrato Dreyfus, que es el monopolio del guano. Es decir, ya no se les vendería a los a los consignatarios, sino ahora se les vendería directamente a un solo comprador en el extranjero. Por eso el contrato Dreyfus elimina el contrato Gibbs. Los consignatarios, o sea, quedaron payasos, payasos, porque al final se habían perdido la oportunidad de su vida, o sea, como que habían dejado huir a la gallina de los huevos de oro, ¿no? Entonces, hubieron altos ingresos invertidos en obras públicas porque los Dreyfus se comprometieron a pagar la deuda externa, lo cual no lograron porque el precio del guano decayó mucho a nivel internacional y al final toda la plata que nos dieron, nosotros lo invertimos en el plan ferroviario de Enrique Meix, que consistía en unir una zona productora con una zona comercial. ¿Qué quiere decir esto? Que la idea del gobierno de Balta era sacar mineral, por ejemplo, sacar carbón, sacar cobre, de las minas que teníamos en la sierra, sobre todo en la sierra central, y luego con un tren traerlas a Lima, ¿para qué? Para poder conectarlas con el puerto del Callao, y de esa manera poder completar el circuito económico. Sin embargo, el problema de todo esto era que la geografía, claro, porque esto era un modelo norteamericano. Ya leí ahí, ya no hice, ya listo, escúchame. Entonces, ay. Entonces, el problema era que, es que es geográfico, pues no, en Estados Unidos tú unes con un tren, una mina y un puerto, y normal, porque en esas zonas pues es plano. Pero acá no, pues acá tenías que volarte cerros, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Eso no se podía hacer. Por eso que la plata que se invirtió como que no rindió los frutos que se buscaban, ¿no? Por otro lado también, este contrato de Dreyfus perjudicaba a la plutocracia guanera, o sea, esta gente que tenía mucha plata producto del guano, la perjudicaba en el sentido de que ahora ellos no iban a poder vender, ¿no? O sea, se les acababa el negocio. Y es por eso que ellos formaron un partido político. Ya no serían solo los guaneros, ahora era el partido civil, ¿no es cierto? El partido civil que vencería en las próximas elecciones después de este gobierno, ¿no? Bien, se llevan elecciones y el presidente elegido es Manuel Pardo y Lavalle, del 72 al 76, en un periodo donde ya no van a gobernar los militares, sino enteramente los civiles. Y se llama el primer civilismo, que es el periodo en donde se domina el partido civil, que es el primer partido moderno del Perú, que está creado por los ex consignatarios, que representó a la oligarquía nacional y que soportó la recesión económica ante la crisis mundial del 73. Recuerda que esta crisis del 73 es la del gran pánico de los Estados Unidos, ¿te acuerdas? Una crisis de sobreproducción en la segunda revolución industrial que le generó una crisis económica que lo obligó a buscar mercados extranjeros, ¿no? Se restringe el gasto público y se detiene la compra de armamento. Profesora, ¿cuál compra de armamento? La política de equilibrio continental, pues te acuerdas que hizo Castilla con la plata del guano, que se tenía todo, como se compraba armas, pero ahora ya no, ahí se detendría, ¿no? El gobierno de Pardo decía que no teníamos por qué comprar armas porque las cosas no se solucionaban con peleas, las cosas se solucionaban diplomáticamente a través de la educación. Para Pardo, para todos los Pardo, lo más importante siempre será la educación. Lo más importante siempre será que exista una base no militar, ¿ya? Los civilistas odian a los militares. En su gobierno se nacionalizó las salitreras de Tarapacá, o sea, se vendió el salitre de Tarapacá, ya no a los chilenos ni a los ingleses, sino a privados, pero peruanos, ¿no? Obviamente favoreciendo a sus amigos, ¿no? Porque eran como Alfonso Ugarte, ¿no? Alfonso Ugarte, amigo de los civilistas, un hombre de mundo, ¿no? Era un gran salitrero de Tarapacá y justamente en esta época se hace de su plátano. Alfonso Ugarte no era militar, por si acaso. Alfonso Ugarte era un pata millonario, pitucazo, salitrero, que cuando llega la guerra contra Chile, como el Perú no tenía un ejército profesional, porque el Perú nunca tuvo un ejército profesional, juntó a sus, así como si fuera un caudillo, juntó a sus indios y fue a la guerra para defender su salitre. Uh-huh. La mayoría hizo eso. Habían pocos que sí eran militares de carrera. Se firma el Tratado Secreto Defensivo con Bolivia en el 73, ¿no? El Tratado de Secreto, que decía que si Bolivia era atacada por Chile, Perú la ayudaría, y si Perú era atacado por Chile, Bolivia lo ayudaría, militarmente. Pero eso le hacía recordar a los chilenos la Confederación Perú-Boliviana, eso se van a unir para fregarnos la vida a nosotros. Entonces, eso como que se utilizó de pretexto para que comience la guerra. Y por supuesto, el Reglamento General de Educación Pública, o sea, no solamente era importante alfabetizar, sino también dar carreras profesionales. Así se dieron los primeros pasos en la tecnificación del conocimiento. Por eso aparece la Escuela de Ingenieros Civiles y Minas y la Escuela de Ingenieros Agrarios, ¿no? Es lo que ahora es la Universidad Nacional de Ingeniería. En esa época, creada en el año 76, la Universidad Nacional de Ingeniería fue el primer bastión para la producción en el Perú, ¿no? Y bueno, en la reforma de San Marcos se organizó el primer censo de la República para ver cuánta población había y se restringió el contrato Dreyfus, o sea, se puso en stand-by, porque obviamente eran estos civilistas que antes habían sido guaneros los que estaban afectados por el contrato Dreyfus y ahora lo paralizarían para que ellos vuelvan a poder vender. Si me preguntas qué pasó con ese contrato, fue reemplazado por el contrato Rafael y Hermanos, en donde nuevamente los guaneros regresarían a comprar y vender el guano. Termina su gobierno con la muerte del presidente Pardo, disculpa, en el 78, y una crisis económica muy fuerte, con oposición de la gente de Piérola al gobierno de Prado, y por supuesto, el inicio de la guerra contra Chile, ¿no? Nos declararon la guerra un 5 de abril del año 79. Ahora sí nos vamos con la guerra contra Chile rapidito. Yo no tengo mucho tiempo. En el caso de la guerra contra Chile, recuerda, el antecedente, bueno, el Perú cómo llega a la guerra, mal, económicamente mal, y con una capacidad económica, una capacidad militar disminuida. Porque el Perú, ya te he dicho 1000 veces, no tenía ejército. Lo que había era gente, déjame ver. Lo que había era gente, ya, al toque. Lo que había era gente que llevaba sus, diapositiva 11. Es que no sé por qué no está pasando las diapositivas. La 5, ¿no? Esta es la 5. Ya. Y sí, por terminar. Lo que había era gente que te llevaba su propio ejército, ¿no? La causa principal, la ambición chilena por el salitre del sur del Perú y Bolivia. El pretexto, que Bolivia le vendía a Chile siempre el quintal de salitre a un precio determinado, y que así de la noche a la mañana Bolivia, sin preguntar, sin consultar a Chile, le subió 10 céntimos el quintal de salitre. Oye, si el salitre está de demanda mundial y yo quiero subir, ¿por qué yo tendría que preguntarle al otro a ver si le puedo subir? No, yo le subo nomás, ¿no? Estamos en un libre mercado. Si no quieres comprarme a mí, no me compres, vete a otro lado a comprar. Claro que el salitre estaba en mucha cantidad en Antofagasta y en el sur del Perú. Antofagasta es Bolivia. Y bueno, el tratado secreto que les hacía recordar a la Confederación, ¿no? Chile invade militarmente Bolivia y le declara la guerra. Y el Perú, al ver esto, manda una misión que es la misión Lavalle para calmar las aguas, y al final los chilenos también nos declaran la guerra a nosotros el 5 de abril del año 79. En la campaña marítima, has de recordar, siempre es la primera en las guerras. ¿Por qué es la primera en las guerras? Porque es siempre para lograr el control del ejército, o sea, suministro de agua, de soldados, de alimentos, ¿no? El objetivo era dominar las líneas de transporte para que no se puedan ir de un lugar a otro. Sin embargo, Miguel Grau, que fue el líder de la escuadra peruana, participó en el combate de Iquique, donde lamentablemente perdimos la fragata Independencia, la mejor embarcación que teníamos, la más moderna, que encalló por pegarse a las costas, es un hueco abajo, se hundió solita. Las correrías del Huáscar, importante, era un monitor, es una embarcación pequeña, ¿no? Que hacía incursiones como que relámpago a los puertos chilenos, y era como un ratoncito que se metía por todos lados y los chilenos no sabían qué hacer con nosotros, ¿no? Y también tenemos el combate de Angamos, donde se captura al monitor Huáscar y muere el almirante Grau, ¿no? Luego pasamos a la campaña terrestre, donde vemos la campaña de Tarapacá, la derrota en Pisagua. En política interna, Piérola ha dado un golpe de estado al gobierno de Prado, que se ha ido de viaje a traer las armas de Europa, y ya no ha regresado. Y en la campaña de Tacna nos derrotan en el Alto de la Alianza y en Arica, porque el gobierno de Piérola ya nos había abandonado, ¿no? Al final Chile controla el sur salitrero y el ejército ya estaba terminado en el sur. La guerra se traslada a Lima, donde fracasan las negociaciones de paz, ¿no? Y tuvimos derrotas en batallas como San Juan y Miraflores, porque Piérola nos hizo desistir poner las armas, de poner las armas, porque ese era su objetivo. El objetivo de Piérola en el gobierno del Perú era que la guerra termine, gane o pierda el Perú, no importaba. ¿Quién lo había puesto? Los consignatarios. ¿Y por qué lo habían puesto? Porque querían que la guerra termine, ya que si no terminaba, entonces los subterráneos en el norte iban a ser lapidados, ¿no? Finalmente termina esta campaña de Lima con el gobierno de García Calderón, llamado el gobierno de la Magdalena, que se centró en el distrito de Pueblo Libre. Finalmente la resistencia de la Breña con el mariscal Cáceres, ¿no? Que va a perder la resistencia de la Breña en la batalla de Huamachuco, y se firma el tratado de Ancón, en donde se retiene por 10 años a Tacna y Arica, y después se haría un plebiscito y se entrega 1 millón de toneladas de guano a Chile. Además, en consecuencias, hay una infraestructura destruida, se paraliza la producción y se exacerban los conflictos de propietarios y trabajadores. En política, ya la gente no creía en los gobiernos civiles y ahora solo serán gobiernos militares, que traerá como consecuencia la aparición del segundo militarismo. Pero eso ya será parte de una siguiente clase, ¿no? Bien, chicos, hasta ahí ha llegado mi separata del día de hoy. Recuerda, te voy a dar las claves, te canto las claves, ¿ya? 1, besito. 2, avioncito. 3, besito. 4, dedito. Y 5, casita, ¿ok? Espero que haya sido una super clase para ti, para mí lo fue, así que no siendo más, me despido de ti y nos vemos la próxima semana, esta vez en un capítulo más de Historia Universal. Chao, chao.